El surgimiento del papel moneda y los billetes de banco. La revolución industrial y la creación de los bancos centrales. Durante la revolución industrial, la producción y el comercio se expandieron enormemente, lo que llevó a la necesidad de una moneda más fácil de usar y transportar que el oro y la plata. El resultado fue el surgimiento del papel moneda, también conocido como billetes de banco. Los billetes de banco se originaron en China en el siglo VII, pero fue en Europa donde se desarrollaron y popularizaron. El primer banco en emitir billetes de banco fue el Banco de Estocolmo en Suecia en 1661, seguido por otros bancos en Europa y América del Norte. Una anécdota curiosa es la historia de John Law, un banquero escocés que convenció al rey de Francia de la necesidad de crear un banco central y emitir billetes de banco respaldados por acciones en la Compañía de Mississippi. La especulación en la compañía y los billetes de banco provocaron una burbuja financiera que se desplomó en 1720, conocida como el Sistema de Law. A pesar de los fracasos tempranos, los billetes de banco se convirtieron en una forma popular de dinero en todo el mundo, especialmente después de la creación de los bancos centrales en el siglo XIX. Los bancos centrales tenían la responsabilidad de emitir y regular la oferta de billetes de banco, lo que les permitía controlar la inflación y estabilizar la economía. Hoy en día, la mayoría de las monedas del mundo son billetes de banco, y los bancos centrales son una parte fundamental de la economía global. La creación de billetes de banco fue un hito en la historia del dinero y permitió una mayor eficiencia en las transacciones comerciales y financieras. La creación de los bancos centrales. Durante la revolución industrial, la economía mundial experimentó cambios significativos que llevaron a la creación de los bancos centrales. La revolución industrial fue un periodo de rápida industrialización y crecimiento económico que tuvo lugar en Europa y América del Norte a mediados del siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX. Con la creciente actividad económica, se hizo evidente la necesidad de una organización más efectiva del sistema bancario y monetario. Los bancos centrales son instituciones financieras encargadas de supervisar y regular la política monetaria de un país o región. Los bancos centrales son responsables de la emisión de la moneda nacional, la regulación de las tasas de interés y la supervisión de la estabilidad financiera. El Banco de Suecia, fundado en 1668, es considerado el primer banco central del mundo. Sin embargo, el primer banco central moderno fue el Banco de Inglaterra, fundado en 1694 para financiar la guerra contra Francia. El Banco de Inglaterra estableció un sistema de reserva fraccionaria que permitía al banco emitir más billetes que el dinero que tenía en reserva. Este sistema fue adoptado por otros bancos centrales en Europa y América del Norte. Otro banco central importante es la Reserva Federal de los Estados Unidos, fundada en 1913. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y es responsable de la emisión del dólar estadounidense y la supervisión de la política monetaria del país. Una anécdota curiosa sobre la creación de los bancos centrales es la historia del Banco de Francia, fundado en 1800. El Banco de Francia fue fundado por Napoleón Bonaparte, quien quería crear un banco central que pudiera financiar sus guerras. Para asegurarse de que el banco estuviera bajo su control, Napoleón nombró a su hermano menor, Lucien Bonaparte, como primer gobernador del banco. El Banco de Francia se convirtió en uno de los bancos centrales más importantes de Europa y es responsable de la supervisión de la política monetaria del país, hasta la fecha. En resumen, la creación de los bancos centrales durante la Revolución Industrial fue una respuesta necesaria a los cambios económicos y financieros que tuvieron lugar en ese momento. Los bancos centrales son instituciones fundamentales en la economía moderna y son responsables de garantizar la estabilidad financiera y monetaria de un país o región. El patrón oro y el sistema monetario internacional. Durante el siglo XIX, el patrón oro se convirtió en el principal sistema monetario internacional y se mantuvo en vigor hasta la Primera Guerra Mundial.
Este sistema garantizaba que las monedas estuvieran respaldadas por una cantidad fija de oro y que pudieran ser convertidas en cualquier momento. Se consideró una forma estable de gestionar las monedas y los intercambios internacionales, y se adoptó en muchos países de Europa y Estados Unidos. El patrón oro se inició en Gran Bretaña en 1816, cuando el gobierno estableció una tasa de cambio fija entre la libra esterlina y el oro. Otros países europeos adoptaron el patrón oro en las décadas siguientes, y los Estados Unidos adoptaron un sistema similar en 1879. En el patrón oro, los bancos centrales y las casas de cambio tenían reservas de oro para respaldar el valor de sus monedas, y el oro se usaba como medio de pago internacional para las transacciones comerciales y financieras. El patrón oro fue considerado una forma efectiva de promover la estabilidad monetaria y limitar la inflación, sin embargo, también tenía sus desventajas. La cantidad de oro disponible limitaba la cantidad de dinero que los bancos podían crear, lo que podía frenar el crecimiento económico. Además, cuando los países experimentaban una crisis financiera o una recesión, no podían devaluar sus monedas para aumentar sus exportaciones y recuperar sus economías. La Primera Guerra Mundial puso fin al patrón oro, ya que los países necesitaban financiar sus esfuerzos bélicos, y emitieron más dinero del respaldado por sus reservas de oro. Después de la guerra, se creó el Banco Internacional de Pagos, y se adoptó el patrón de cambio oro-dólar en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. En este sistema, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva internacional y las otras monedas estaban fijadas a un tipo de cambio fijo con el dólar, que a su vez estaba fijado al oro. Sin embargo, el sistema de Bretton Woods se enfrentó a problemas en la década de 1960 debido al déficit comercial de Estados Unidos y al aumento de la oferta de dólares en el mercado internacional. En 1971, Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en oro, lo que puso fin al sistema de Bretton Woods y marcó el comienzo del sistema de tipos de cambio flotantes que existe en la actualidad. En resumen, el patrón oro fue un sistema monetario importante que tuvo un gran impacto en la economía global durante el siglo XIX y principios del XX. Aunque tuvo algunas ventajas en términos de estabilización de los tipos de cambio internacionales y el comercio internacional, también tuvo sus desventajas. El sistema de Bretton Woods lo reemplazó en la posguerra, pero también enfrentó problemas y finalmente fue reemplazado por el sistema de tipos de cambio flotantes en la década de 1970. Te doy las gracias por ver este video. Recuerda darle me gusta y suscríbete ahora. Activa la campana. Tengo un video para ti cada día.